Oye, Miguel, pues definitivamente no se puede hablar digamos que de la niñez o de la parte del espectáculo sin ese programa tan emblemático que fue Código Fama, ¿no? Y pues obviamente de ahí nacieron muchísimas estrellas que ahora están pues triunfando, están creciendo y pues una de ellas eres tú. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que para mí lo mejor de mi vida, de las mejores experiencias que me ha tocado vivir y un recuerdo muy bonito que pues marcó mi vida y aparte fue el inicio de mi carrera artística en forma, que pude estar en televisión, que pude cantarle a tanta gente y la verdad que algo que recuerdo con cariño y que pues forma completamente parte de mi niñez y ahora pues poderlo seguir recordando y poder seguir teniendo eso en mi corazoncito, creo que me motiva todos los días a seguir haciendo mejor Oye, ¿qué las recuerdos cosas. tienes de quizá de estos musicales, de estos programas, pues tan icónicos, ¿no? Que no ha habido ningún otro igual. Pues la verdad es que, como te decía, lo mejor de mi vida, todavía tengo muchos recuerdos con toda la gente de aquí adentro de Televisa, todos los técnicos, todas las maquillistas, todas las chicas que estuvieron con nosotros, todos los señores, que en aquel momento pues éramos nosotros unos niños, ellos unos jóvenes, y ahora poder seguir compartiendo con ellos, pues siempre son pláticas y temas que nos dan como alegría y que podemos seguir compartiendo. Entonces, pues siempre son recuerdos bonitos y ahorita que estamos haciendo algo con tanta nostalgia, pues se vuelve algo como que nos regresa automáticamente a esos momentos y pues es algo que gracias a Dios podemos tener la dicha de seguirlo compartiendo al ¿Qué día de hoy. cosas recuerdas de los foros, de los pasillos? Cuando decían, tienen que llamar, córranle, Sí, pues nosotros era como que nuestro objetivo estar motivando a la gente, darnos a conocer con una buena ajá. imagen, ser auténticos, pero al mismo tiempo ser prudentes y ser conscientes, aún siendo niños, de que lo que estábamos haciendo era pues ya una formación y era como parte de nuestro trabajo. Y tengo pues los mejores recuerdos, tanto que no lo he dejado de hacer en ningún momento, estar en esto de la actuación, en esto del canto, buscar otras alternativas como empezar a componer, buscar opciones en el baile también, entrarle a lo deportivo, o sea, siempre tratando de hacer más y más y más, pero que todo esté siempre como formando parte de esto que me gusta. Oye, y la sinergia que te va a tocar hacer en Papás por Conveniencia con María Chacón, ¿cómo va? Va increíble, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Pues María es una amiga de hace muchos años, o sea que justo hablando de este inicio, hablando de Código Fama, ahí nos conocimos y hemos mantenido esta amistad y creo que no había mejor manera de hacer algo con tanta nostalgia y con tanta buena energía como es este proyecto, que con personas pues con las que compartí tantos momentos, una persona como Martín Rica y Daniela Luján que nos dieron la patadita de la buena suerte y María pues va a ser mi pareja y creo que nos tenemos 100% de confianza, entonces creo que eso lo vamos a poder transmitir y vamos a poder traspasar la pantalla también con ese cariño que nos tenemos y con esa confianza que tenemos también para trabajar y pues la familia que tengo está maravillosa, creo que lo van a disfrutar mucho con Oye, de nosotros. pequeñitas, pues a lo mejor dicen, oye, se van a tener que dar un besito. Y tú dices, ay, no, guácala, que no sé qué. Ahora que van a estar siendo pareja en esta historia, ya enseñaron sus besos, ya enseñaron. Claro, no hombre, nosotros, como te decía, tenemos toda la confianza del mundo y hay cero pena entre nosotros, al contrario, lo hacemos con todo el respeto del mundo, con todo el cariño, pero hay demasiada confianza, o sea, entre nosotros las cosas se pueden hablar facilito, no hay pena de nada, tenemos mucho acercamiento, pues somos unas personas que nos queremos mucho y que hemos compartido tantos buenos momentos, entonces sé que lo van a notar. ¿El público no lo shippea? ¿Cómo? El público shippear, pues obviamente es cuando pues los ven como si fueran una pareja, pues aunque no lo son, pero dicen, ay, estaría bien que fueran Sí, pareja. como que ahí la gente nos quiere unir a como dé lugar, y nos han pedido mucho en redes sociales de por favor anden, por favor cásense, por favor tengan hijos, y nos da mucha risa porque pues somos muy buenos amigos, nos queremos mucho, pero de ahí no pasa, y nos da gusto también que la gente pues de alguna manera como que todavía nos relacione y nos tenga ese cariño especial de tantos años, entonces pues nosotros creo que los vamos a hacer sentir algo bonito. Que venga más música, ¿no, mi querido Miguel? Por supuesto que sí, va a venir mucha más música. Estamos todavía con lo de la gira. Vamos a sacar ya música también como Miguel Martínez en solitario, que ya estamos preparando. Se vienen sorpresitas. No quisiera hablar mucho todavía de ese ¿Algún tema, otro género o que sigues en regional? pues vamos a jugar también con la música, pero
la cosa aquí es que estamos por dar un paso importante, esperemos que se concrete y que pronto ya les pueda dar bien la noticia. Que ese paso sea grande, como lo que estás construyendo y como lo que estás logrando, mi querido hermano. Muchas gracias, le vamos a echar con todo. Gracias, mi niño.